Bienvenido al Veneno Deportivo. Vamos a darle gracias a Dios por esta nueva semana. Gracias, Señor, por lo más importante, que es la salud, porque lo demás lo podemos conseguir nosotros, de verdad. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por las bendiciones. Gracias por la familia. Gracias por todas las cosas buenas. Y bueno, y gracias también a veces por las cosas malas, porque uno aprende de eso, señores. De verdad que sí. Gracias, Señor, por toda tu bendición. Bendice a todas estas personas que me están viendo, a ellos y también a su familia. Vámonos con todo el día de hoy. El día viernes te estuve dejando 3 de MLB. Fuimos acertados las 3 de MLB. Te estuve dejando 3 de MLB. El día sábado acertamos las 3 de la MLB. El día sábado. El día domingo te dejé 3 más de MLB. Y estuvimos acertando 3 más de MLB. Del viernes hasta el día domingo, ¿verdad? Llevamos 9 juegos consecutivos acertando en la MLB. 3-3-3. ¿Qué clase de información? El día sábado acertamos todo, tanto la MLB como la NBA, como también la NHL. Ayer solamente te informé sobre la MLB y estuvimos acertando los 3 de la MLB. En la suscripción te dejamos también el parlay de la MLB, que fue lo más fijo y especial. La alta de Detroit, hicieron 10 carreras. Te dejé a San Francisco como morocha, me gustaba mucho ese equipo de San Francisco, se veía grande ese equipo de San Francisco, ¿verdad? Como la morocha, pero también acertamos el parlay, gracias a Dios y gracias a ustedes también, los suscritos, por esa confianza. Estuvimos acertando también el parlay con la alta de Houston. Vámonos con el día de hoy. Traigo 3 de la MLB y traigo 1 de la NHL, señores. Nos vamos con la información del equipo de Milwaukee contra Miami. Para Milwaukee están colocando a Ross. Tiene 2 ganados, 4 perdidos. 4.61 de efectividad. Tiene 35 ponches y 15 bases por bola. Tiene un whip de 1.37. La última salida le ganó en 5 innings con 2. La ganó en 5 innings con 2 hits, 2 carreras, 1 jonrón, una base por bola y 6 ponches en 5 innings. Lo hizo muy bien este muchacho su última salida. En los últimos 15 días tiene 1 ganado, 1 perdido y 4.50 de efectividad. En sus últimos 7 días mejoró, 1 ganado, 0 perdido y 3.60 de efectividad. Le están bateando para 253 y de por vida con su oponente, que es Miami, ¿verdad? Tiene 2 ganados, 2 perdidos, pero tiene una buena efectividad de 2.53. Muy bien con el equipo de Miami. Ay, papá, pendiente con esto. Weathers en su casa tiene 1 ganado, 1 perdido, el pitcher de Miami. 7.07 de efectividad en su propia casa. Ojo con eso. Le han pegado 2 jonrón, ha permitido 6 bases por bola y 18 ponches. Pero después, los últimos 15 días lo está haciendo bien. 0 ganado, 1 perdido. Lo que pasa es que puedes pichar bien, pero no ganas. Porque es difícil ganar con Miami. Porque no batea. No batea, a pesar que los últimos juegos sí está bateando. Seguimos avanzando. Entonces, este muchacho pichó 1.93 los últimos 15 días, pero no ganó, ¿verdad? Y sus últimos 7 días... sin efectividad, 0.0 de efectividad y se fue sin decisión, no ganó. Es difícil pichar así, hermano, porque tú puedes pichar muy bien, pero pierdes o te vas sin decisión. A veces pierdes porque te hacen una carrera, coño, pero con una vas a perder. Sí, pierdes porque tu equipo no batea. Es difícil, de verdad, batear, pichar en un equipo así. Le están bateando para 223, ¿verdad? Y como dato curioso, desde el 2023 hasta el 2024, su equipo en las últimas 13 aperturas que ha tenido Weathers, su equipo solo ha ganado 3 y ha perdido 10 las últimas 13 aperturas, desde el 2023 hasta el 2024, su equipo solo ha ganado 3. Él pichando, su equipo solamente ha ganado 3, ha perdido 10. Es difícil, hermano, ¿verdad?
Seguimos avanzando. De por vida contra el equipo de Milwaukee, solamente se enfrentó una sola vez. 4 innings, 1 hit, 0 carrera, lo dejó en blanco, ¿verdad? 2 bases por bola, 5 ponches y se fue sin decisión. O sea, volvió a pichar bien con Milwaukee, pero se va sin decisión. Es difícil, de verdad que sí. El equipo de Milwaukee como visitante está ganando. 15 ganados, 10 perdidos. El equipo de Miami en su casa es perdedor. 8 ganados, 18 perdidos. El equipo de Milwaukee está bateando para 258. Está subiendo. Mira, cuando yo le he dicho de Milwaukee, ha estado en 255, después 256, 257 y ahora subió a 258. El equipo de Miami está en 231. En carrera, superior el equipo de Milwaukee. En hit, superior Milwaukee. En jonrón, por casi 19 jonrones, ¿verdad? En el picheo colectivo, es superior el equipo de Milwaukee como en los relevistas. Tiene mucho mejores, más relevistas que el propio Miami. Tiene 4.07 en su picheo colectivo y el equipo de Miami 5.0 con un Marwin, ¿verdad? De 1.44. Yo me voy a quedar con el equipo de Milwaukee. Milwaukee, porque este muchacho picha bien, pero no gana. No gana. Desde el año pasado solamente su equipo ha ganado 3 en las últimas 13 aperturas de Weathers. Entonces yo me voy a quedar con Milwaukee. Milwaukee será el primer veneno para el día de hoy. Y no solamente por eso. Es que Ross también tiene dominio de este equipo de Miami. 2 ganados, ha perdido 2. Pero tiene una efectividad, ¿verdad?, de 2.53. O sea que le ha pichado bien. Nos vamos con el segundo veneno, a sabienda ya que Milwaukee será el primer veneno para el día de hoy, sin miedo y sin cháchara. Nos vamos con el venezolano López, Minnesota contra Washington. Para Minnesota, por supuesto, están colocando a López. López tiene 4 ganados, 3 perdidos, 3.93 de efectividad, 58 ponches y solamente ha permitido 8 bases por bola. 58 ponches y solamente ha permitido 8 bases por bola. Muy bien, tiene un WHIP controlado de 1.05, ¿verdad? En mayo, en 18 innings con 2 tercios, 19 hits. Pero estos 19 hits, Yankee le clavó 10 hits. Te voy a explicar algo de Yankee y él en un momento, ¿verdad? 19 hits, 5 carreras en mayo, en casi 19 innings, 18 con 2 tercios. Un solo jonrón, una sola base por bola y 21 ponches tiró este muchacho en 18 innings. Mira, sobre Yankee, este muchacho, Yankee le hizo 3 carreras. Pero él tenía el dominio de picheo. Él lo dejaba en 2 strikes, cachugo. 0 bolas, 2 strikes. ¡Pam! Se le iba para... yo te voy a decir mi análisis. Lo que yo vi es que él se engolosinó. Se emocionó. Bueno, no sé si me entiendan la otra palabra. Él se emocionó como queriendo ponchar. Hermano, tienes 2 strikes. 0 bolas. ¡Juega con la zona! No te vayas para el centro. Ahí está Soto, está el juez, está Volpe, está Verdugo. Ahí hay bateadores, está el propio Rizzo. Hermano, juega con la zona. Yo creo que él tuvo que haber visto lo que yo vi. Él sabe mucho más que yo de esto, ¿me entiendes? Entonces, él no buscó la zona. Él trató 2 strikes, 0 bolas, me voy para el medio. ¡Ya! ¡Pácate, cachugo! ¿Me entiendes? Entonces, fue lo que yo vi, hermano. Si este muchacho logró ver sus errores, que me imagino que sí, porque su manager, ¿verdad?, se lo va a decir, o cualquiera ahí se lo va a decir, porque ahí hay asistente, hay técnico de picheo, hay coordinador de picheo, etcétera, etcétera, que se lo van a decir, hermano, juega con la zona. No te vayas, tienes 2 strikes y 0 bolas, juega por debajo. Juega con tu zona, hermano. Para mí ese fue mi error. López hubiese dominado a Yankee. Solo que ya, mira, y no solamente fue con un jugador, con casi todo lo tenía. 2 strikes, 2 strikes, 2 strikes. ¡Pum! Para el centro. Juega, hermano. Tú eres bueno, tú sabes lo que haces. Entonces, vamos con la información. Su mejor juego para mí fue cuando le pichó a Kansas, que le pichó 7 innings, ¿verdad? 4 hits, una sola carrera. Un solo, y fue por un jonrón, 0 bases por bola y le ponchó a 7. Yo creo que hoy López va a ser
como ese día, como esa apertura que tuvo con el equipo Descansa, porque él ya ha visto sus errores, ¿me entiende? Y creo que hoy va a venir con disciplina, va a venir organizado en su lanzamiento. Es lo que yo veo hoy de López. Tanto que la única información que yo he dado de López ha sido en su apertura, que fue mi súper especial. De ahí para allá no lo he indicado más. Hoy me gusta muchísimo este muchacho López, porque sé que va a venir con todo. Seguimos avanzando. Como visitante, es ganador, 2 ganados, 1 perdido. Tiene una mala efectividad de 4.50. Le están bateando bajo para 237 versus el equipo de Washington de por vida, 4 ganados, 3 perdidos. Pero tiene una mala efectividad de 4.98, pero lo dominó porque tiene 4 ganados, 3 perdidos. ¿Verdad? Todo esto ha sido en 13 aperturas. Nos vamos con el prospecto, Parker. 2 ganados, 2 perdidos, 3.09 de efectividad, 25 ponches, un whip de 1.13. Las últimas 3 aperturas no ha ganado. 0 ganados, 2 perdidos y 1 sin decisión. En su casa lo está haciendo bien. 1 ganado, 0 perdido, 1.42 de efectividad. Una base por bola y ponchó a 11 en 12 innings. Le están bateando para 244, un poco más alto que el propio López, ¿verdad? Y los últimos 15 días, 0 ganados, 1 perdido y 4.22 de efectividad. Y los últimos 7 días, 0 ganados, 1 perdido y 5.40 de efectividad. Le están dando cada vez más duro a este Parker. Moca con eso. Te voy a dejar una observación que yo he visto de Washington. Washington ha utilizado mucho su relevista, muchísimo. Lo hizo con Filadelfia, lo hizo utilizar sus relevistas, hermano. Imagínate ayer utilizaron como 5 relevistas más. Ojo con eso, porque de verdad que eso afecta muchísimo, porque van a tener que meter otra vez a esos relevistas. Y ahí te dejo esa observación. Los 12 equipos tienen rachas perdedoras. Yo me voy a quedar con el equipo de Minnesota. Minnesota batea más, ha hecho más carreras, ha hecho más hits, 10 honrones más. En el picheo colectivo están casi parejitos, 3.92 Washington y 4.18 el equipo de Minnesota, con unos wins casi parejos. Yo me voy con López. ¡López será el segundo veneno para el día de hoy! ¡Vamos, Minnesota! ¡Vamos, López! ¡Vamos con todo en tu confianza! Así que Minnesota será el segundo veneno para el día de hoy, sin miedo y sin cháchara. Vamos a ligar hoy al paisano. Hoy sí me gusta el paisano muchísimo. Nos vamos con Medias Blancas y Toronto. Para Medias Blancas están colocando a Fede. Mira, este muchacho lo está haciendo espectacular. Demasiado bien lo está haciendo este muchacho. 4 ganados, 0 perdidos, 2.60 de efectividad, 50 ponches, solamente ha permitido 14 bases por bola. Tiene un whip de 1.06, los últimos 13 innings, ¿verdad? 9 hits, 0 carreras en los últimos 13 innings. Está intocable este muchacho, ¿verdad? 9 ponches, 0 bases por bola. En los últimos 30 días, 3 ganados, 0 perdidos, 2.27 de efectividad. Los últimos 15 días, 2 ganados, 0 perdidos, 0.0 de efectividad. Los últimos 7 días, 1 ganado, 0 perdido y 0.0 de efectividad. No lo tocan a Feder. Pendiente con eso. De por vida contra el equipo de Toronto, 2 ganados, 0 perdidos y 3.77 de efectividad. Tampoco ha perdido con Toronto. ¡Ey! Son números espectaculares. Nos vamos con los números de Berrío. 4 ganados, 3 perdidos, 2.82 de efectividad. Muy bien, 42 ponches. Tiene un win bien de 1.05. La última apertura que tuvo fue con Baltimore. Lo hizo bien. 7 innings, 3 hits, 2 carreras. Y esas 2 carreras fueron por 2 jonrones. Que un jonrón se lo pegan a quien sea. 2 jonrones, 1 base por bola y 4 ponches. En abril, 37 innings con 2 tercios, casi 38 innings. Solamente le pegaron 5 carreras. Hermano, esto es saber pichar. ¿Vos no sabés que casi 38 innings, 5 carreras? Oh, hermano. Y de esas 5 carreras fueron 3 por jonrón, porque un jonrón se lo pegan a quien sea. Entonces, 12 bases por bola y 25 ponches. Como local es ganador, 2 ganados, 1 perdido. Pero tiene 0.87 de efectividad. Hermano, este muchacho no lo están tocando. Le batean bajito para 212. Versus el equipo de Medias Blancas en el 2023, en 2 aperturas, 7 innings y 7 innings.
yo te sumé las dos aperturas, que por cierto las ganó las dos. 14 innings, 5 hits nomás, 0 carrera en 14 innings, 2 aperturas, 7 innings, 7 innings, ¿verdad? 2 bases por bola y ponchó a 15, o sea que ponchó más que los innings que lanzó de por vida contra el equipo de Medias Blancas. Este es uno de los equipos que más dominio ha tenido Berrío. 13 ganados, 6 perdidos. 13 ganados con una efectividad de 3.11 en 24 aperturas. Hermano, el equipo de Toronto, ¿verdad?, está bateando más que el propio Medias Blancas. En carrera es superior, en hit es superior, en jonrón es superior y en el picheo colectivo están parejitos, 4.41 y 4.54 el equipo de Toronto. Señores, yo me voy a quedar con Berrío. Mire, yo estaba porque la baja en 4.5 se puede jugar, la baja. Y yo estaba entre la baja en 5 innings de 4.5 porque es que Fede también lo está haciendo bien. Pero entre equipo y equipo, Toronto es mejor. Va a jugar en su casa Toronto. Berrío tiene 0.87 de efectividad en su casa. Berrío tiene dominio total de este equipo. Señores, yo me voy a quedar con el equipo de Toronto a ganar. Preferí quedarme a ganar. Iba a poner 5, la baja en 5 innings, 4.5. Pero me voy a quedar con Toronto. Vamos a ligar a Berrío en su casa. Toronto será el tercer veneno para el día de hoy, sin miedo y sin cháchara. ¿Cuál es mi sub? Perdón, vamos a regalarle uno de la NHL. Mira, va a jugar Vancouver y Edmonton. Los dos se ganan, allá gana uno en su casa, este gana en su casa, este gana en su casa y así. Se gana es en la casa. Yo no voy a ligar ahora, siempre te ligo así. Vamos a ligar a la casa, vamos a ligar a la casa. Yo no te voy a ligar ahora ni Vancouver ni Edmonton, no. Este va a ser un juego de cuidarse. Este es el decisivo. Ellos van a cuidarse. No solamente a querer meter el gol. No, ellos van a defender. Es lo que van a hacer. Defender, defender, defender. Y quien meta un gol, más defensa va a haber. Más defensa va a haber. Ellos son defensores. Porque ellos, ¿verdad?, en la temporada regular, ellos tuvieron en su defensa 2.70. Y 2.88 de efectividad. Ellos son ofensivos. Pero cuando quieren defender, van a defender. Quien meta el gol, hermano, tenlo por seguro que se va a cerrar a querer defender esa portería. Entonces, yo me voy mejor con la baja. Porque ellos no van a querer. ¡Ah, gol, gol, dale, dale! No. Es todo lo contrario. Se van a cuidar muchísimo de un gol. Es el último juego. Quien ganó, se queda. Y el otro, a su casa. Entonces creo que se va a jugar mucha defensa. Ellos saben defender, ellos son ofensivos, pero saben defender. Y quien meta un gol debe de quedarse tranquilo, tratando de defender su portería. Así que por eso decido por la baja. La baja en 6.5 está menos 165, más que suficiente. Así que Edmonton, Vancouver, la baja en 6.5 será mi super especial de la NHL. Así que la baja o el under, como tú quieras, en 6.5 lo vamos a jugar como el cuarto veneno para el día de hoy. ¿Cuál es mi super especial veneno? Vamos a ligar a López sin miedo y sin cháchara. Hoy es la oportunidad de López. Hoy debe de aprovechar López. López se va actualizado con todos sus errores. Él lo hizo bien con Yankee. Mira, para mí debió de ganar López. Solo que López se equivocó con unos lanzamientos que la dejó ahí en todo el centro. Cuando él tenía la zona dominada, 2 strikes, 0 bolas. Tenía que buscar esos lanzamientos por fuera. Pelotas en el piso. Mira, tenía que ingeniársela, pero no hice por el centro, ¿me entiendes? Porque prácticamente lo estaban esperando y no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Entonces él quería como retarlo. No se trata de eso, López. Se trata que tú, ¿verdad?, ganes el juego. Ese sería tu reto para ti, ganar el juego. Entonces yo creo que ya el López va a ir actualizado con todos sus errores. Creo que se va a acordar cuando le pichó a Kansas 7 innings, 4 hits, 0 carrera, 0 base por bola y le ponchó a 7. Yo sé que sí, López, confío en ti.
López, Minnesota será lo más fijo y especial, sin miedo y sin cháchara. Me voy con las energías cuando apoyo a Suárez con esas energías que lo hemos hecho ganar 9 juegos. Así nos vamos con López. Vamos, López, como el súper especial, sin miedo y sin cháchara. Salgan a la calle a jugar a este López. Dejen limpio a esos banqueros. Vamos con todo el día de hoy. Y así nos vamos también con la suscripción. Voy con Dios. Mira, te tengo un parlay en la suscripción que vamos con todo, sin miedo y sin cháchara. Ya está. Lo vamos a cantar. Muchísimas gracias. Te espero ¿dónde? En la suscripción. Más 58-412-670-3931, ¿verdad? Y si quieres apoyar este trabajo, hay una forma. Deja tu like, tu comentario, si te quieres suscribir, y le das a la campanita para que YouTube te notifique cuando el Veneno Sport suba un video. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Pórtate bien. Y no mires a quién. Bye.